Boira, dos anys de misteri, dos anys amb tu. Boira, el programa dels misteris, a Tarragona Ràdio. Fa pocs dies, l'1 de maig, va tenir lloc un fet extraordinari a una petita localitat de Mèxic. Els habitants de la ciutat de Morelia, a la regió de Michoacán, encara no s'ho poden ni creure. Unes estranyes figures s'han dibuixat als seus camps de blat. Aquestes imatges han recorregut tot el món i han cridat l'atenció de molts mitjans de comunicació. S'escriu un altre capítol apassionant de l'anomenat fenomen dels cercles de blat. Els artífexs d'aquest descobriment van ser els investigadors del grup de recerca L'Esfera Azul, capitanejats per l'ufòleg Salvador Mora. Salvador, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Y bienvenido a Boira, Tarragona Radio. Muchas gracias, es un gusto y un placer estar platicando contigo desde Morelia, Michoacán, México, para todos nuestros hermanos en España. Salvador, ¿qué formas tienen estos agrogramas, estos nuevos círculos de trigo? Sí, mira, Alex, este caso estuvo el primero de mayo pasado, fue el domingo antepasado, en un campo de cultivo de avena, donde aparecieron aproximadamente 10 figuras, entre círculos, semicírculos y formas irregulares, y pues realmente no tiene una explicación razonable, ya que hay círculos, los más pequeños aproximadamente desde 1 metro de diámetro, y los más grandes, o las figuras irregulares más grandes, están hasta de 40 metros, ¿no? O sea, es un caso que consideramos, tanto en Michoacán, México, como en el mismo país, México, de los más impresionantes de los últimos años en todo esto, Alex. Figuras, perdona, Salvador, que intentan representar algo del género animal, del género humano. Pues fíjate que sobre todo los círculos son los que están un poco más exactos, por llamarlo así. Hay unas figuras irregulares que no nos, de momento no nos están diciendo qué significa. Estamos en el proceso de la investigación para ver qué es lo que está formando esta figura, de que realmente es un fenómeno extraño, sobre todo por los círculos, porque el avenal o las espigas de avena tienen aproximadamente 1 metro de altura y están todas dobladas, y algunas en espiral en sentido hacia las manecillas de reloj, muy similar a lo que pasa pues prácticamente en varios países con los crop circles, con los agrogramas, ¿no? Estas figuras, Salvador, ¿se formaron en poco tiempo? ¿Se sabe si se formaron de la noche a la mañana? ¿En cuánto tiempo? Sí, así fue, prácticamente fue de la noche a la mañana, Alex, ya que, como te comentaba, la noche del domingo primero de mayo no había nada en el lugar, y es hasta el siguiente día que las personas que viven cercanas a este cultivo de avena, pues detectaron estas figuras extrañas, avisaron a algunos medios de comunicación locales, fuimos nosotros en el grupo de la Esfera Azul a investigar, y es que pues nos percatamos de que realmente es algo muy extraño. Voy a describir un poco más ampliamente el lugar. Es un terreno amplio, Alex, aproximadamente de unos 800 metros cuadrados, con tres lados, una forma de un triángulo irregular, el terreno mismo, y dentro de este terreno que se encuentra el cultivo de avena, es donde aparecieron prácticamente todas estas formaciones, pues muy extrañas, Alex, y que incluso no se observa una entrada de algunas personas que hubieran podido realizar artificialmente, por decir, estas figuras, ¿no? Entonces, estas figuras aparecieron prácticamente de la noche a la mañana de forma desconocida. De forma desconocida, ¿no? Porque vosotros, con todo lo que habéis investigado, ya sé que las investigaciones aún están pasando pues, por su primera fase, ¿no? Claro. Pero sobre todo, no sé, en las primeras hipótesis, ¿qué os parece? ¿Cuál puede ser el origen de estas extrañas figuras que, recordemos, han aparecido en México, en los campos de maíz cercanos a la ciudad de Morelia, ¿no? Que sí, fíjate que los casos anteriores que han aparecido en nuestro país, en México, Alex, el más reciente, o los más recientes fueron en Morelos,
y en Cadereyta, en Nuevo León. Y también estas figuras aparecieron, como bien dices, en campos de cultivo de maíz. Y este es el primero que aparece en campos de cultivo, pero de avena. E incluso, como te comentaba, que estamos todavía en el proceso de la misma investigación, recolectamos espigas de este lugar y las hemos llevado a analizar químicamente. En los próximos días nos tendrán los resultados y unas primeras hipótesis que nos comentaban los químicos que van a analizarlas es que al hacer el punto de comparación entre las espigas que resultaron afectadas por esta, por llamarlo de alguna manera, extraña energía, y las espigas que no se resultaron afectadas pero que estaban del mismo campo, las que resultaron afectadas estaban en un aspecto doblado o semidoblado, por llamarlo así, Alex, y los tallos que unen a las propias espigas tenían las uniones de los mismos tallos como si se hubiera sido quemadas en algún grado, ¿no? Quemadas. ¿Estáis seguros, Salvador, de que la mano del hombre no ha tenido nada que ver con todo esto? Totalmente seguro, Alex, ya que nosotros siempre en el Grupo de la Esfera Azul tratamos de investigar lo más seria y objetivamente posible, primero tratando de descartar los puntos de vista lógicos para que no se trate de algún caso de fraude, como hemos ya también tenido oportunidad de investigar y de descubrir también algunos casos de este tipo. Lo descartamos porque, mira, esto sucede a las afueras de la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Para ser exactos, en el kilómetro 6 de la carretera yendo de Morelia hacia Pátzcuaro, que esto es en el interior del estado de Michoacán. En este kilómetro 6 se encuentran varios campos de cultivo de avena. Y pues las personas que vienen alrededor son personas de campo, que su labor es el mismo campo. Incluso este fenómeno ellos mismos no lo conocían. Ellos mismos se resultaron tanto extrañados e incluso asustados por este mismo fenómeno, Alex, ya que consideraban que era algo pues completamente desconocido, que afectó sus propios cultivos, y aparte también por lo que te mencionaba, de que recorrimos el lugar tanto en tierra como en una vista aérea y observamos que no se ve para nada algún camino o alguna huella. Por tanto, Salvador, si nada humano está detrás de estos círculos de trigo que han aparecido en Morelia, en la región de Michoacán, en México, ¿quién lo puede haber hecho? Pues mira, es una respuesta que todavía está en el aire. Por lo menos, lo que podemos decir hasta ahora, Alex, que estamos seguros que fue algo desconocido, que no fue hecho por la mano del hombre, y pues por lo menos estamos tratando de dilucidar en nuestras posibilidades en esta investigación desde un punto de vista lo más serio, lo más objetivamente posible. Como te comentaba, en el aspecto de los análisis químicos, si fue algún tipo de energía, si fue así, ¿qué tipo de energía fue? ¿Qué causó? ¿Qué afectaciones causó a esta misma avena? Claro, pero también podrían haber sido fruto de algún fenómeno meteorológico, ¿no? Pues también podría haber sido de alguna manera, Alex, pero aquí sabes qué es lo extraño. Nos recuerda en algún aspecto algunas plantaciones, o mejor dicho, de este fenómeno que se ha dado también sobre todo en Inglaterra, donde cuando se dan este tipo de aplastamientos en los campos de cultivo, que están pues las espigas aplastadas no solo hacia una dirección, sino en espiral, y no solo eso, sino que en medio de estos mismos círculos y semicírculos había algunas partes de las mismas espigas que en medio seguían estando erguidas, seguían estando paradas, y alrededor en forma de espiral, ¿no? Esto es algo que nos intrigó a nosotros mucho, y sobre todo la extensión de terreno que es todo esto, Alex, la cantidad de figuras que son, como te mencionaba, 10, y pues es algo que es un fenómeno que ocurre por primera vez en el estado de Michoacán, en México. Es el quinto que ocurre desde el 2003 hasta la fecha en nuestro país, México, y es el primero que ocurre sobre un campo de avena, porque los anteriores, como te comentaba, desde el 2003 hasta la fecha en México, habían sucedido por en campos de maíz. Ahora sucedió en un campo de avena, y es algo que pues nos tiene
intrigados y a la vez interesados en este caso, Alex. Os tiene intrigados a vosotros y también a nosotros, Salvador. Salvador Mora, coordinador de este grupo de investigación, La Esfera Azul. Salvador, tennos sobre todo pues al día y en cuanto tenga los resultados de esos primeros análisis químicos, ¿no? De este maíz, ¿no? Que se ha recogido pues en estas zonas donde se han dibujado estos agrogramas, estas figuras desconocidas, llámanos y nos lo cuentas. Claro que sí, Alex, y también, si me lo permites decir a todo tu amable auditorio, tenemos nuestra página de internet donde tenemos varias investigaciones que hemos realizado y esta en especial que estamos realizando, la cual es www.laesferaazul.com. Ahí podrán observar todo tu auditorio las investigaciones que estamos realizando en todo esto, y sí, seguimos en una constante investigación, como te comentaba, Alex, con total seriedad, con total objetividad, para tratar de dilucidar este caso que pues está impresionante por sí solo y que mantiene expectantes incluso al medio de investigación, tanto en nuestro país como en varios países también. www.laesferaazul.com. Salvador, gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, Alex. Un saludo para todos ustedes a España desde Morelia, Michoacán, México. Ha sido un gusto y un placer. Boira, al programa dels misteris, a Tarragona Ràdio.